No, eso sí que fue una buena interpretación. Y no la de Otelo. A ver. ¿Y el papel de padre qué tal? ¿Mejor? Mejor de lo que cree. ¿Os la vais a llevar con vosotros este verano? Supongo, pero no iremos muy lejos. Ya sabes, para que no se nos dispare el presupuesto. Claro. Había pensado quizás algo por aquí, en plan turismo rural. Siempre me quejo de que no conozco mi tierra. Podéis coger el coche e ir a explorar por ahí a ver lo que encontráis. Ya sabéis, en verano hay fiestas en todos los sitios. Sí. Y si vais al pueblo de él, pues bueno, tenéis alojamiento gratis. ¿Gratis? Sí, en su casa. ¿Tienes una casa en el campo? Era de mis padres. ¿Y por qué no me habías dicho nada? Debería estar vendida. Pero los de la inmobiliaria no encontraron comprador por ahora. ¿Podríamos ir a pasar allí unos días? No. ¿Por? Está muy alejada y nos aburriríamos. Venga, hombre. No seguirás con esa historia. ¿Con qué? ¿Qué pasa? Nada. Hay fantasmas. ¿Qué dices? No será verdad. Venga, cuenta. No. Es su historia. Que la cuente. Yo os dejo en este punto de inflexión. Venga, quédate un poco más. No, de verdad, otro día, ¿vale? Bye. ¿Y cuándo vas a quitarte esto para ir a la cama? Claro. Cuando lo diga el médico. Ya te lo he dicho antes. ¿Iba en serio lo de...? Venga, cuéntamelo. Sabes que me gustan esos temas y no pararé hasta que cantes. Y tiene que ser ahora. Si quieres que duerma tranquila, sí. Vale. Vale. Solía tener pesadillas, así que me aguantaba las ganas de dormir. Pero estar despierto era incluso peor. Antes. Y después, creo. No sé. Sin cara. Una sombra. ¿Y te costaba respirar? Sí. ¿Sabes que hay un trastorno del sueño que describe justamente eso? Era muy real para ser un sueño. Ya. Eso también encaja con lo que digo. Y solo me ocurría allí. Ya, cuando eras un crío. Pero ha llovido mucho desde entonces. ¿Otra vez? A mi ego no le conviene que me llames viejo, ¿eh? A tu ego no le conviene que la mujer con la que te acuestas piense que tienes miedo de una pesadilla infantil. Iremos. Ya verás cómo no pasa nada.
Te he dicho mil veces que cierres la puerta para que no entren los ratones. Joder, Fer. ¿Seguro que quieres desprenderte de ella? Está muy limpia, ¿no? He mandado que la limpien. Es genial. Y no parece una casa muy fantasmal de momento. Mis tíos la remodelaron. ¿Con los que te criaste después? Sí. ¡Bea! ¿Pero qué haces, chica? Perdón, se me cayó. Anda, bájate de ahí que te vas a hacer daño. ¿Qué es esto? Foto vieja. ¿Puedo verla? Claro. ¿Son tus papás? Sí. ¿También murieron cuando eras pequeño? Sí, más o menos como tú. Que duermas bien, cariño. Bueno, no ha estado tan mal el día, ¿no? No. ¿Notas una presencia? Basta ya. Perdona. Lo siento. Estoy rendida. Si me necesitas, grita, ¿vale? Seguramente fue una pesadilla.
¿Cómo le dijiste a ella? Pudo oír nuestra conversación el día que cenamos con Adolfo. Sí. ¿Pudo? Sí. Me quedo con eso hasta que lo vea con mis propios ojos. ¿Qué haces?